se ve que es un defecto en mi vecina eso de la Viagra femenina, porque desde hace un tiempo resbala mi descansillo más que los bordes de una piscina. Y sé cuando es de noche a su balcón para rebajarse tanta libido. E imagínate la que mi vecina acabó formando, que di uno que pasaba, esto no somos horas para estar regando. Yo soy Pablo Ruiz Picasso y confieso que he vivido aprovechando el cobazo que le di a lo entendido. ¡Óleo! ¡Óleo y óleo! Y el que no diga óleo, que se le sequen las acuarelas. Si no puedes pagar, existe un nuevo modo de pago. Se conoce como el mamadín, el pagaré se quedó antiguado. Para el que tenga deudas, es un método eficiente. Y ayer por la bahía, no sé por qué, me vino a la mente la de mamazo que tuvo que dar ateo para pagar puente. Ahora es pintor cualquier pago y te argumenta que el arte es todo acto realizado con intención de expresarte. Si es arte un simple brochazo, con que lo diga su autor, ode a un Picasso en el bate del frito. Sergio Ramos por fin consiguió ser campeón de Europa y en el Twitter colgó una foto con un tatuaje de la copa. En su piel se tatúa cada título logrado y ya con tantos títulos tiene el cuerpo casi ocupado. Solo hay un hueco en la espalda que lo reserva para el graduado. Lo del cine marinero me parece impresionante, solamente con dos porteros llevan aquello para allá. Pasado el fin, y les puedo asegurar que el que me vendió la entrada luego en los baños lo vi fregar. Me hizo las palomitas el otro, que también hace el chaval de acomodador. Y viendo la peli, imagínate mi cara cuando vi que el asesino era el mismo que me vendió. Volviendo un día de marcha que a mi novia dejé, supuestamente en casa, sin saber bien el porqué. Me conecté en el WhatsApp a las 6:43, a las 6:43. Realmente sí lo sé, es para conocer la hora en la que hizo su última conexión. Y así puedo intuir cuando se fue a dormir, pero la veo en línea y entro como yo. Tras mucho meditar, a las 6:43, pa' que sepa que yo sé lo que cree que no sé, le dejo escrito y ya que. Si estaría acostada, que hace conectada, y si aún no está escribiendo, es que acabo saliendo con el profe de pilates o su amiguito el del yate. Hombre, por favor, otra cosa no puede ser. Hombre, por favor, si no a santo de qué. Ella está en línea a las 6:43. AM, AM, a las 6:43. AM, AM, a las 6:43. Sonó en toda la casa. Ponía aquí ya que a este que le pasa a las 6:43, a las 6:43, si yo me dormí a las 10 y el móvil lo apagué, habrá fallado el WhatsApp o no se pudo cerrar. Pero aquí la cuestión es que hace este gachón con ese mensajito, algo quiero ocultar. A mí no me la da, solo
las 6:43. Pensará que yo no sé eso que sé que pasó. Y este no sabe quién soy yo. Si me escribe tan tarde, se sentirá culpable. No hace falta que lo diga, ahí andará metida su vecinita del bajo o esa guarra del trabajo. Paome, por favor, otra cosa no puede ser. Paome, por favor, si no a santo de qué. Él está en línea a las 6:43. AM, AM, a las 6:43. AM, AM. Tras hacerme de rogar, ya sabrá lo que sé yo. Le contesto, se acabó, no podré seguir así. Y me escribe, eso mismo te había puesto yo. Pero aún salía el reloj, en lugar del dobletín.